Durante el primer Consejo de Política Social Departamental, el gobierno del Cesar, a través de la Oficina de Política Social, presentó la estrategia Crecemos Mejor, con la que se empezará a promover y garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas del departamento en primera infancia. Con el desarrollo de este primer Consejo de Política Social se estipuló la ruta de trabajo unificado intersectorial que desde la perspectiva de derechos y con un enfoque diferencial articula y promueve el desarrollo de los planes, programas, proyectos y acciones para la protección de los derechos de los niños. Importante eran tres cosas. Primero, el ente que rige todo el tema de infancia en el país, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Conocer cómo viene siendo todo su esquema de trabajo, cómo viene trabajando en el departamento del Cesar. El doctor Gabriel fue muy claro en toda esta explicación. Segundo, que conocieran las diferentes instituciones cómo nuestro plan de desarrollo Lo Hacemos Mejor 2020-2023 se articula con las políticas nacionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y adicionalmente llega a contrarrestar y a mitigar las problemáticas que se presentan en primera infancia en el departamento del Cesar. Y tercero, la doctora Erika Maestre de la Oficina Asesora de Política Social nos hace esa presentación, esa socialización de la estrategia de primera infancia que desde el gobierno departamental vamos a llevar a cada uno de los municipios. Crecemos Mejor es el nombre de la estrategia liderada por la Oficina de Política Social que permitirá garantizar los derechos de los niños y niñas del Cesar. En esta gran estrategia lo que hicimos fue recoger todos los derechos que debemos garantizar desde las diferentes instituciones y organizarnos. Entonces, hoy en día contamos una base de datos de niño a niño en donde vamos a poder nosotros saber en el departamento del Cesar si Pedro Pérez tiene garantizado el derecho a la educación. Si no lo tiene garantizado, es nuestro deber garantizarle ese derecho, restablecerle ese derecho que tiene vulnerado. Eso es lo que vamos a hacer. Los 25 municipios del departamento también se vincularon a la estrategia a través de la firma del acuerdo de adopción con el que se comprometieron a desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de Creciendo Mejor.